La prima de los Ochoa es la embajadora en Madrid. Tanto el primo de Pablo Escobar como la embajadora en Madrid, prima de los Ochoa, salen a despotricar contra mí y a defender el gobierno de Álvaro Uribe en las emisoras españolas. Eso es como si en este país el primo de Al Capone y la prima de John Gotti tuvieran que salir a defender el gobierno ante las emisoras inglesas. Ese día este país se acabaría. Eso es lo que está pasando en Colombia, ese es el narcoestado soñado por Pablo Escobar. Yo hablo ahí de la banda de los primos. Claro, pero un momentico. Hay demasiadas coincidencias. Narcoestado, pero es un narcoestado que lo está apoyando el presidente Uribe. Sí, el gobierno de los Estados Unidos, porque además, entre toda esa colección de joyas como Chávez y Dios mío, que hay en este momento en América Latina. El presidente Uribe, en particular, ¿está apoyando ese narcoestado? Es mi pregunta. Ah, ¿está apoyando el narcoestado? Pues tiene a toda la banda de los primos metidos en el gobierno y a todos defendiéndose los unos a los otros y a todos diciendo que yo soy una mentirosa. Es okay, muy sospechoso tener usted al primo de John Gotti y a la prima de Al Capone metidos en el gobierno. Eso no pasa sino en Colombia. Bueno, pero también en este país uno no es responsable por lo que hacen sus los familiares. Primos, sí, tiene toda uno la razón. Solamente es responsable pero son demasiadas por lo que coincidencias. Hace uno. Además, mire, además le manda el helicóptero y eso todo el mundo ya está comprobado. Otra cosa es que no pudo aterrizar por mal tiempo. No, Pablo no se pone tan en esos detalles. Pablo simplemente me dice que le mandó el helicóptero. Okay, está el helicóptero del Yarí. El presidente va a visitar a la esposa de Pablo Escobar y a decirle que se entregue. Son amigos. Mejor dicho, hay una relación muy vieja. Y además, hay todo, una relación parece, muy todo vieja. Parece indicar que Álvaro Uribe llegó a la aeronáutica como cuota de Santo Fimio. De manera que son Alberto demasiado Santo Fimio, que el candidato de Pablo. Está en la cárcel y era el candidato de Pablo. Presidencial, candidato presidencial sí. De Pablo. Ahora, fíjese sí. Lo que dice el presidente de Colombia sí. Acerca de sus aseveraciones. Sí. Ha negado las acusaciones y dice que la vio usted solamente una vez en un avión, que nunca fue amigo de Pablo Escobar y que su libro lo escribió un periodista que colabora con el periódico El Nuevo Herald, periódico local de Miami, que se llama Gonzalo Guillén, para hacerle daño a él. Imagínese, ¿qué le responde el presidente? Primero que todo hay que leer cómo escribe Gonzalo Guillén y usted se da cuenta que no tiene nada que ver con el estilo en que yo escribo. Uno. Bueno, en segundo lugar, Gonzalo Guillén es mi enemigo y mi detractor. De manera que no veo a ese sujeto y no tengo nada que ver con él. Y además habla pestes de mí y yo hablo también pestes de él. De manera que me inspira el más profundo rechazo. En tercer lugar, dice que no solamente no escribió mi libro, sino que no se lo piensa leer, a Dios gracias, porque no tiene el estilo literario, porque tiene un estilo literario que él nunca tendrá. Lo que dice el presidente. Lo que dice el presidente, que me vio una vez, no, me vio dos veces. Yo nunca he dicho que sea amiga de él. Es que yo jamás he dicho que yo sea amiga de los presidentes de mi país. Los conozco a todos, los he entrevistado a la mitad y nunca he dicho que sea amiga de ningún presidente ni tampoco de él. Lo vi dos veces. Una vez que Pablo nos presentó, cuando era un muchacho jovencito, tenía 31 años, cara seminarista. Y otra vez, cuando se acerca a saludarnos en el aeropuerto de Medellín, yo voy, es la vez que me estoy despidiendo de Pablo. Voy además en un estado emocional muy terrible. Le he dicho adiós, sé que es la última vez que lo veré con vida. Y los dos muchachos que van a llevarme al aeropuerto se saludan con los dos muchachos o los dos señores que están con Álvaro Uribe. Y cuando Álvaro Uribe y yo cruzamos unas breves palabras de saludo, los de Álvaro Uribe le dice a los muchachos de Pablo, saludos al patrón. Me pongo ante un detector de mentiras y todo esto no es rigurosamente cierto. Entonces, ¿usted está dispuesta sí. A pasar un detector de mentiras sí. Y sí. A avalar a través de ese proceso de que Pablo Escobar le dice a usted que Álvaro Uribe en un momento trabajó para él? Les consiguió las licencias a todos los narcos para las pistas de aterrizaje, los aviones y los helicópteros. Suficiente. No solamente a Pablo, si, a todos si no ellos. Si a todos no es trabajar ellos. Para el narcotráfico, y además, mire, no sé cómo se llama, tengo que además hacer una le pedí pausa. Ese polígrafo a la DEA insistentemente. Yo les rogaba y les suplicaba que me pusieran el polígrafo y, qué le y no dijo me hicieran la DEA? Repetir más. Y me decían que el polígrafo era para los chicos malos. Yo les decía, por favor, póngame un polígrafo y voy en vivo y en directo delante de las cámaras a las 7 de la noche en Colombia. Muchísimas, ya en regreso. Televisión. Ya regreso. ¿Considera que es sospechoso alrededor del presidente Uribe? Hay muchas cosas, además, la parte de la gestión de Uribe en la aeronáutica ha dado lugar a controversias que tienen años, esto no me lo estoy inventando yo. Su sucesor en la aeronáutica se llama el Bandi César Villegas, era un bandido. Y el Bandi César Villegas es asesinado cuando se preparaba a reunirse con la embajada americana para entregarle unas cajitas. ¿Qué contenían las cajitas? Nunca supe qué contenían las cajitas. Ya he sabido que fue muerto recién elegido Álvaro Uribe,
fue asesinado, pum, pum, cuando se iba a reunir al otro día con un funcionario de la embajada americana. También, cuando muere asesinado a manos de las FARC, el padre del presidente, los avisos fúnebres que invitan al entierro del padre del señor actual presidente de la República son de Medellín sin tugurios y de los socios de Pablo, los hermanos Ángel. Curiosamente, en un helicóptero de esos hermanos Ángel también se mata Pedro Juan Moreno, que era el hombre que mejor conocía el pasado imperfecto del señor presidente de la República y que lo había acompañado a Washington a una visita al Departamento de Estado, donde parece que le habían mostrado muchas cajas y cajas y cajas que decían Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, Álvaro Uribe. Hay demasiadas historias de vinculación y muertes extrañas y muchos nexos con el narcotráfico, no solamente con Pablo, sino con otros narcotraficantes. E invito, por esta aseveración tan seria que usted está haciendo, invito al presidente, nos vamos a comunicar con su oficina, específicamente con el cónsul colombiano en el sur de la Florida, con el cónsul colombiano en Nueva York o en Los Ángeles, donde también nos están viendo a través de DirecTV, para que, o el embajador colombiano en Washington, obviamente, para que venga y conteste estas aseveraciones, estas acusaciones al primer mandatario del país. Déjeme entonces. El periódico El Mundo publica los avisos fúnebres. Medellín sin tugurios invita. Guillo Juan Santiago Ángel invitan. De manera que eso es historia patria. Vamos entonces, mire. Sí. Le voy a hacer un relato de los crímenes más horrendos entre muchos que cometió Pablo Escobar. Los asesinatos de Rodrigo Lara, el ministro, y Luis Carlos Galán, que era el candidato liberal a la presidencia querido, que todo indicaba que iba a ser el próximo presidente de Colombia, muerto en un evento público, que todos hemos visto el video. El bombazo al avión de Avianca. Un avión civil, un bombazo en pleno vuelo. La masacre del Palacio de Justicia y el bombazo en contra de un centro comercial. Mi pregunta a ustedes, conociendo el dolor que han creado todos estos eventos a miles de familias colombianas, ¿se siente usted remordimiento, culpa? Cuando cae el avión de Avianca. De alguna manera responsable. Cuando asesinan a Luis Carlos Galán, yo estoy en Alemania cooperando con Interpol. Estoy absolutamente horrorizada, espantada. Soy una de las víctimas. Ya yo no tengo nada que ver con esa gente. Soy una víctima de esa cosa monstruosa. Cuando Pablo y yo nos separamos, se enloquece y empieza la guerra. Tres meses después empieza la guerra. Entonces, ¿y usted cree que la guerra empieza por la ausencia suya en la vida de él? No, empieza por muchos factores en los que yo soy apenas uno de los catalizadores. No tiene quien le pegue riendazos, quien lo tranque. Yo lo trancaba mucho. Yo trataba de usar un lenguaje que él entendiera para hacerle ver que lo que iba era camino del suicidio, ¿no? Entonces, y además se va en esa guerra contra Rodríguez Orejuela, que es una guerra ciega que yo trato de parar, y yo veo que yo no la voy a poder parar, porque si Rodríguez acaba de salir de la cárcel y Pablo y él se van a matar. Entonces todo el avión de Avianca y la muerte de Luis Carlos Galán y el Centro 93 y todo ese narcoterrorismo, eso ocurre después de que yo ya no vuelvo a ver a esa gente. Yo estoy horrorizada, yo soy una víctima más, yo estoy cooperando con Interpol, yo vivo en Alemania. Usted es una víctima más, pero mi pregunta, ya hay una cosa de Luis Carlos Galán gravísima. Ahora me lo va a decir, pero en el momento que usted se acuesta en su cama y que pone la cabeza en la almohada, ¿usted no siente en algún momento haber sido parte de la vida del hombre causante de todo ese sufrimiento, de este sádico, este psicópata? Yo ¿remordimiento? ¿Culpa? No, porque es que yo que hice fue tratar de parar a ese psicópata, y cuando se va de mis brazos sale hecho, llega a mis brazos hecho siendo un niño, sale de mis brazos hecho un hombre decidido a convertirse en monstruo para pasar a la historia convertido en mito. Yo no puedo, trato de frenarlo y no puedo hacer nada, y se va, y ya me quedo yo llorando y destrozada y despedazada porque no hay nada que pueda hacer. Y a propósito de lo de Luis Carlos Galán y el Palacio de Justicia, todos esos sofismas de distracción de pretender que es que yo sabía y que yo podía haber parado esas muertes y esos horrores, esos son sofismas de distracción, y le voy a decir por qué.
Es hora ya de que la familia de Luis Carlos Galán Sarmiento y el hijo de Luis Carlos Galán le pidan a la fiscalía no que investigue a una pobre señora que vivía en Alemania y cooperaba con Interpol y no veía a esos delincuentes hacía 2 años y era una víctima de ellos, sino porque el B2 del ejército dio 18 carnés a los asesinos de Pablo para que pudieran entrar a matar a su padre y hasta el día de hoy no ha tenido el valor de decir investiguen al B2 del ejército y al general Maza Márquez, claro, que porque los asesinos usted, de mi padre portaban carnés del B2 del ejército. Tengo que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, sí. Usted fue una de las dos amantes más importantes que tuvo Pablo, usted y Wendy. Después me va a explicar qué fue lo que le hizo a Wendy. Usted salió con vida. Sí. Wendy no. Wendy no. Ya regreso.